estamos pasando una situación coyuntural, creo que grave, donde el déficit hídrico es muy importante. Es un déficit hídrico acumulado, no es este año la seca, sino que venimos con un déficit ya acumulado. El animal aquí en nuestra región, con altas temperaturas, es muy común que a partir de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde no pastoree en los días de mucho calor. Este año particularmente, y ya con un acumulo de 3 años de sequía, no superamos los 800 milímetros de lluvias en todo el 2022. Ustedes vieron las condiciones, la condición corporal de la vaca y el ambiente, ¿no? Es decir, realmente el Brangus se adapta, produce, a pesar de estas cuestiones. Seni es una empresa familiar, fundada en 1940 por don Enrique Rafael Seni. La empresa siempre tuvo un vuelco agropecuario. Te comentaba que en sus inicios, en 1940, don Enrique funda una comercializadora de granos. Cuando llega Carlos con su impronta, la primera diversificación posible o entendible en aquellos momentos era hacia la ganadería. No solo por el tema ganadero, sino por el tema también de activos en tierras, en campos. Luego, por un espíritu emprendedor del propio empresario, vinieron las distintas diversificaciones que continuaron. Tal es el caso de la forestación en el año 1978. Ya dentro de lo que es forestación y ganadería, la conjunción foresto-ganadera, los sistemas silvopastoriles, a partir del año 2004. Y la integración vertical en la industria. Te comentaba que empezamos con blocks, seguimos con blanks, comenzamos a hacer pellets, mejoramos la capacidad de hacer pellets. Y esto en todo caso es una impronta de Carlos, que Carlos le dio a la empresa y que sus hijos, Patricio, Marina e Ignacio, también lo han entendido y continúan en este trabajo, en esta idea de diversificación. Y se decide instalar una fábrica de pallets en lo que hoy es el vivero forestal, que en el momento fue la primera fábrica que tuvimos de remanufactura. Después de algunos años de trabajar en pallet, nos reorientamos hacia un mercado donde pensamos que íbamos a ser más competitivos, que es el mercado de la exportación. Para el año 1997, en un campo que se compró muy cerca de esquina con intenciones de hacer ganadería, se decidió realizar el aserradero que hoy conocen, que hoy se ve sobre la ruta. A partir del año 2002, 2003, ya estábamos instalados en el mercado americano vendiendo molduras, con un aserradero consumiendo en el orden de 10.000, 11.000 toneladas mensuales. Bueno, hoy el aserradero tiene un consumo de 17.000 toneladas mensuales. Trabajan 350 colaboradores. El mercado actualmente al que nos dirigimos sigue siendo el mercado de Estados Unidos, estadounidense. Básicamente nuestros productos son molduras en sus distintas variantes, pintadas y sin pintar. Y trabajamos con una tecnología de nivel internacional. Tenemos lectores de nudos de rayos X, tenemos máquina finger joy de última tecnología. Realmente estamos bien posicionados en cuanto a lo que es tecnología de trabajo. La empresa siempre buscó diversificación, como te comentaba, pero también crecimiento.
En algún momento estas dos fuerzas, diversificar y crecer, tuvieron ciertas tensiones y había que elegir o diversificar o crecer o encontrar una tercera solución, ¿sí? Este fue claramente el ejemplo de los silvopastoriles. En el año 2002-2003 nos encontrábamos con necesidades de crecer en forestación, porque la fábrica crecía y demandaba mayores volúmenes de madera, y la necesidad y el ánimo de continuar con los rodeos ganaderos que teníamos. Pero era un juego de suma cero, o crecíamos en forestación o manteníamos los rodeos. Y así fue que, buscando alternativas, viajamos a otras zonas, nos encontramos en el norte de la provincia de Corrientes, sur de Misiones, con el ingeniero Jorge Esquivel, donde él ya había desarrollado algunos sistemas productivos en sistemas silvopastoriles, que es algo muy interesante cuando te encontrás en la trampa, llamémoslo así, de crecer o diversificar, porque te permite en la misma superficie realizar forestaciones y mantener la ganadería. Fue así que en el año 2004 hicimos nuestros primeros ensayos silvopastoriles y a partir de allí empezamos a hacer plantaciones comerciales en sistemas silvopastoriles desde el año 2005. Para determinar cuál fue la mejor configuración de plantación, hicimos a partir del año 2005 unos ensayos donde la empresa apostó mucho, porque en unas 80 hectáreas transformamos todos los modelos. Una forestación que estaba plantada a 4 metros en forma tradicional, diseñamos todos los modelos posibles de sistemas silvopastoriles. Fue, como decía, una apuesta muy grande de la empresa, donde demostró coraje y ese entusiasmo que tiene siempre por generar nuevos conocimientos, algo que nos contagia y que nos exige mucho a todo el equipo que trabajamos aquí. Lo que estamos viendo son dos líneas, le llamamos líneas apareados, son dos líneas juntos y un callejón, que en este caso de pinos de 12 metros, y la separación entre los dos líneas de 4 metros. En el líneo comenzamos con una separación de 2 metros y medio, que es una densidad inicial de 500 plantas. Cuando estamos cerca del décimo año, hacemos un raleo para permitir que los árboles sigan creciendo y bajamos estas densidades entre 200 y 150 plantas. Aquí ya queda hasta el turno de corte, con 3 podas para retirar las ramas. Un productor que quiere empezar esto desde cero, lo que tiene que hacer es primero tener un buen estudio del flujo financiero que va a tener, ya que aquí hay una inmovilización muy grande de dinero durante mucho tiempo. Siempre decimos que la complementación de estas dos actividades genera una caja de ahorro con las forestaciones, porque es dinero que uno va ahorrando a través de la madera, y al final del ciclo se junta con todo ese dinero que cambia, que transforma las estructuras familiares de las empresas. Y después tenemos, sin abandonar, la caja chica, que decimos que es la ganadería con sus ciclos anuales. En el silvopastoril nosotros podemos tener tanto desde tres formas de utilización del suelo de estos callejones. Una puede ser el campo natural, que es lo más común, lo que más tenemos en toda la provincia de Corrientes son campos naturales, donde también hay algo que tener en cuenta, que los pastizales naturales son de alto valor de conservación y tienen que existir, y quizás en el futuro veamos que estos callejones sean un poco más amplios para poder permitir que esos pastizales no desaparezcan. Conservar esos pastizales, que son muy buenos porque en invierno siguen creciendo, en una sequía como la que estamos atravesando ahora siguen creciendo. Entonces, podemos ocupar con pastizales naturales o como pastura, que es el ejemplo de lo que estamos viendo acá, con las braquiarias. Por supuesto, cuando incorporamos pasturas son más productivos los sistemas silvopastoriles y podemos aprovechar el mismo momento que estamos esperando para que crezcan los árboles, que superen una altura de 2 metros, para incorporar las pasturas. Pero también tenemos un tercer componente que en la Argentina todavía no tenemos muchos ejemplos, sí en el Brasil, donde se hace agricultura. En la empresa nosotros tenemos alguna experiencia enrollando, haciendo rollos, reservas forrajeras en el periodo que transcurre entre la plantación de la forestación
hasta que ingresan los animales, que pueden ser un periodo de 2 a 3 años. Fuimos transcurriendo estos años y nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas del efecto sobre el bienestar animal, pero también nos dimos cuenta de que estábamos teniendo servicios ecosistémicos, es decir, la captura de agua, la retención de agua en los potreros era mucho mayor. Cuando comparábamos cuánta agua había en estos callejones, era mucho mayor que la que había en el potrero de al lado, que no tenía árboles, por el efecto del viento, de la insolación directa. Entonces, todo eso repercutía en el suelo, que tenía una mejor actividad microbiana, que había más reciclaje de nutrientes. De igual manera que también nos dimos cuenta que había otro efecto, un beneficio ecosistémico, que era la captura de carbono. Cada una de estas hectáreas de silvo pastoril captura, compensa las emisiones de 10 cabezas más o menos que pueden pastorear. Como en estos sistemas tenemos cargas que van de 1 a 1.5 cabezas por hectárea, nosotros podemos compensar y nos sobra todavía. Hicimos varios cálculos desde el año 2019 que venimos trabajando en estos cálculos, donde toda la ganadería de la empresa Enrique Seni es carne carbono neutra, es decir, emite sobre 15.000 cabezas, todas las emisiones de metano son compensadas por 6.500 hectáreas que tenemos de sistemas silvopastoriles. Cuando vos analizás los números, un sistema forestal puro, un sistema ganadero puro o un sistema silvopastoril, difícilmente salgas de este ranking. Primero, el sistema silvopastoril con los dos márgenes. Segundo, el sistema forestal y por último, el sistema ganadero. ¿Sí? El tener dos actividades en una misma superficie te permite que muchas veces, cuando la actividad ganadera no tiene tan buena renta, se soporta, se apoya sobre la actividad forestal y viceversa. Entonces, la estabilidad del margen es muy importante. Cuando la principal actividad de la empresa era la ganadera, no éramos más de 40 colaboradores en la firma. Hoy día, con la actividad ganadera, silvopastoril, cabaña e industrial, somos cerca de 500 personas trabajando aquí en el departamento de Esquina. ¿Sí? 350 en el área industrial y el resto en los sistemas silvopastoriles, ganadería, forestación y cabaña. Tenemos una superficie en producción de 35.000 hectáreas, 30.000 hectáreas propias, 5.000 hectáreas arrendadas. Hay 5.000 hectáreas que no son ganaderas, que son forestales puras. El resto son todas áreas ganaderas. Dentro de esas áreas ganaderas tenemos la combinación con la forestación, armando los sistemas silvopastoriles. Hoy tenemos 13.000 hectáreas forestadas, de las cuales hay 12.000 hectáreas de pino, y dentro de ellas hay 6.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles y 6.000 hectáreas de pino en sistemas forestales. En definitiva, tenemos 2.000 hectáreas de verdeos de invierno y 3.500 hectáreas de pasturas estivales. El resto es campo natural. La zona tiene un régimen pluvial de 1.200 milímetros promedio, en una estadística que venimos llevando desde hace más de 40 años. Este año particularmente, y ya con un acumulo de 3 años de sequía, no superamos los 800 milímetros de lluvias en todo el 2022. Tenemos un rodeo de alrededor de 9.000 vientres. Tenemos en un promedio de los últimos 10 años indicadores de preñez del 85% aproximadamente. Después del destete, en marzo, se desteta sobre pasturas estivales, setarias y braquiarias. Luego se continúan durante el invierno en verdeos de invierno. Tenemos alrededor de 2.000 hectáreas de verdeos, 1.800 de raigras y 200 hectáreas de avena. Una vez terminados los verdeos de invierno, continúa la cadena forrajera con pasturas estivales nuevamente, en primavera, hasta llegar, en el caso de la hembra,
para reposición de madres para llegar a febrero, que es la fecha de Entore, con un peso de 325, 330 kilos como piso para lograr el objetivo de preñez. En el caso de los machos, tenemos la recría de los toros que se hace en la cabaña, con el mismo sistema, un mismo planteo, con una cadena forrajera similar. Y para los machos castrados, tenemos una recría de un año, arrancando luego del destete con 185 kilos aproximadamente, y luego de un año salimos con 300 kilos con esa misma evolución en la cadena forrajera. Habiendo resuelto el problema de crecimiento y de diversificación, nosotros tenemos muchos vientres en producción, necesitamos muchos toros durante el año, por lo tanto nos encontramos con la inquietud de mejorar aún más nuestra genética. La familia Seni, que son una familia que creo que es para destacar, el grado de compromiso con la producción, con el país, y Carlos en particular, que siempre con ese perfil de tender a la excelencia y a la innovación, siempre fuimos dando pasos y cada uno de esos pasos íbamos por más. La idea era armar un programa que sea una estructura piramidal, donde en aquel que formemos un plantel de vientres, ese plantel que era de la cabaña, era la que tenía que generar los reproductores superiores, consistentes, que a través de los toros derramen su genética a toda la base de esa pirámide. El comportamiento que ha tenido el Brangus en estos ambientes realmente, sinceramente, no nos llama la atención porque sabíamos, pero sí nos sorprende cómo ustedes vieron las condiciones, la condición corporal de la vaca y el ambiente, ¿no? Es decir, realmente el Brangus se adapta, produce, a pesar de estas cuestiones. En ese camino, en esa búsqueda de excelencia y de eficiencia, tomamos el Brangus como la herramienta para producir y definimos el biotipo, que era fundamentalmente la adaptación al ambiente, que creo que es el primer criterio de selección. Nosotros debemos producir un reproductor o un animal que esté en armonía con el ambiente, que esté en forma confortable en ese ambiente. Que eso es el biotipo de animal que nosotros buscamos, es decir, adaptación, fertilidad, corrección estructural, una buena conformación carnicera, manteniendo un marcado dimorfismo sexual, la moderación y después todas las otras características que por ahí cuando subimos en la pirámide y buscamos más en el núcleo, también necesitamos también de esos animales bien clasudos. Como áreas de trabajo en lo que era el rodeo comercial, tuvimos dos grandes ejes de trabajo: las inseminaciones artificiales en las categorías, sobre todo en las categorías de vientres de fácil inseminar, que son las vacas secas, tanto vaquilla de primer servicio como vacas secas. Nosotros damos servicio de otoño y su segundo servicio lo hace seco. Y la otra herramienta de mejora para esos rodeos era la de generar toros consistentes, prepotentes, que tengan muy bien el biotipo de animal que nosotros queríamos, que habíamos definido. En el segmento de la cabaña, o de los planteles, ahí trabajábamos también con tres líneas de trabajo: las inseminaciones artificiales, no solo en las categorías de vientres secos, sino también trabajamos en inseminación artificial en vacas con cría. También la selección de toros superiores que nos permitan hacer repasos de esas inseminaciones con toros padres superiores. Y en una segunda etapa incorporamos también la transferencia embrionaria o la fertilización in vitro. En la cabaña, la Victoria tiene dos partes, ¿no? La parte de cría de la cabaña y donde están todos los planteles, y después la parte núcleo, que es la que te decía, la que decía hoy. La parte de cría es muy parecida a la del rodeo general, o sea, es una vaca que cuando pare se le hace un destete precoz, un destete convencional, y eso pasa a suplementación hasta que están los verdes de invierno y luego las pasturas y toman servicio con 18 meses.
Eso es la parte gruesa de la victoria. Y después la parte núcleo, ahí ya los animales se van seleccionando prácticamente con 60 días y van ingresando a la parte de la cabaña en sí, donde se hace un manejo diferente al del rodeo de plantel, porque tenemos los mamaderos, que son terneros que entran con 60 días, y se los encierra y se deja la madre en un potrero lindero, y se hace ingresar a la madre dos veces al día, una vez a la mañana 40 minutos y otra vez a la tarde 40 minutos, que puedan tomar leche, y el resto del día se la pasan encerrado con suplementación. Ese es el manejo más diferenciado que tiene la parte de recría de la cabaña núcleo contra el plantel. Después lo que tenemos dentro de la cabaña es animales superiores de todas las categorías. Pero desde ahí nosotros sacamos todo lo que es cabeza de remate o exposiciones. Entonces es una concentración hoy de 350 animales. Nuestro programa de transferencia embrionaria está diseñado fundamentalmente con el criterio de la consistencia. Nosotros tenemos un rodeo comercial con una escala importante, un plantel que creo que tiene la dimensión adecuada, y en la transferencia embrionaria lo que buscamos es la multiplicación y de los animales realmente superiores. Entonces trabajamos, somos muy estrictos en la selección de esa hembra que va a ser donante, ya sea teniendo en cuenta obviamente todas las características o los criterios de selección que hablamos anteriormente. Le damos también mucha importancia a los números, a los DEPS, a todas las características, a todos los números, de todas las herramientas que tenemos de selección para ser más eficiente en esa selección. Obviamente que los pedries y las familias son muy importantes, entonces tratamos de identificar cuáles son las familias superiores, las más consistentes, y a partir de eso multiplicamos. Entonces nuestro programa hoy está en un franco crecimiento en cantidad de preñeces que hacemos por año, pero de un número acotado de donantes que son las que consideramos que son las superiores. Una vez que teníamos ya cubiertas las necesidades de toros para los rodeos comerciales, llegó la otra etapa de salir a comercializar. Y es así que hace 3 años comenzamos a participar como invitados de otros remates, y el año pasado, en el 2021, hicimos nuestro primer remate, donde ponemos a disposición de los clientes toros padres superiores y también un conjunto de hembras bien destacadas. Y en eso de por ahí estar en el mercado, también incorporamos la presencia nuestra en las exposiciones. Como me parece que la compañía tiene una marca muy conocida en la región, pero también teníamos que agregarle valor y posicionar una marca en lo que era el mercado de los reproductores. Y como consecuencia de ese camino fue que empezamos a participar también de las exposiciones. Y lo vivimos con ansiedad porque, o sea, queremos estar en todas las competencias y como que venimos de a poquito. En el 2017-18 participamos recién en unas exposiciones de corriente, y bueno, el año la nacional luego de todas las suspensiones por pandemia fue la primera participación por ahí fuerte nuestra en la nacional, donde sacamos el tercer mejor individual. Y sí, estamos ansiosos de participar y de encontrar esos productos para poder mezclarnos ahí en la punta, pero es complicado y es un trabajo artesanal. Desde los comienzos de la empresa, siempre nos han inculcado los dueños y los directores no buscar solo los márgenes económicos, sino también hacerlo en forma ordenada, en forma progresiva, cuidando lo que tenemos como recurso, buscando mejorar nuestro ambiente, buscando mejorar nuestras familias, y en todo caso que la gran familia Seni pueda siempre seguir prosperando. Este es un objetivo que tiene la empresa.
y entendiendo también que todo lo que está en nuestras manos no es nuestro, es de la empresa, y entendiendo que la empresa también somos nosotros. Es un círculo positivo que se va retroalimentando. En definitiva, dentro de la experiencia argentina, bueno, esta es la experiencia CENI.